Toro fans, hoy estoy aquí con Aldo, el CEO del Toro Loco Churrascaría, y estamos enfrente de nuestro famoso Dry Ager. Aldo, cuéntame un poco, explícame qué cosa es un Dry Ager, qué es el Wild Beef que veo que tienen acá. Okay, el Dry Ager es un aparato, no es un refrigerador, que acelera el proceso de añejamiento de la carne. Okay. Cuando la carne es añejada, se le sube el sabor y se rompe el tejido, haciéndolo mucho más suave y más agradable al paladar. Okay. Okay. Esta carne que tenemos acá es muy alta calidad. Esto es Wagyu. Sí. Como puedes ver, es un Dry Aged American Wagyu Beef. Okay. Nadie en Miami tiene esta calidad de carne y mucho menos añejada. Estas unidades vienen de Alemania. Son de la más alta calidad que existe. Wow, okay. Y Wagyu significa la raza de vaca japonesa de la región Kobe en Japón. Aunque estas vacas no vienen de Japón, es la misma raza de vaca criada en los Estados Unidos bajo circunstancias similares. So, toda esta carne que ustedes pueden ver acá es Wagyu. Tenemos diferentes grados. Aquí tenemos la edición oro, tenemos la edición black y tenemos la edición silver. Y viene en ese orden. La oro es superior, intermedio está la black y después viene la silver. Obviamente todo esto cae on the top of the food chain. Yeah. O sea, Wagyu está por encima de Prime. Como sabemos, está Standard, Select, Choice, CAB, Prime, Wagyu, and then Kobe. But this is the same breed, like I told you, of the cow Wagyu. Increíble, muchas gracias por la explicación, Aldo. Y muy pronto vamos a estar explicando carne por carne. Así que si quieren ver el próximo video, stay tuned. See you soon.